Vos lo decías, en el día de hoy se me ha notificado desde la presidencia de Corfo que pongamos nuevamente la salida en el sistema porque las negociaciones habían avanzado, así que ya con novedades positivas mañana la trochita va a estar funcionando normalmente. No, acá en Esquel no hubo reuniones, acá lo único que se buscó fue un asesoramiento en un par de puntos en lo que hace a la metodología de trabajo de la trochita, pero las negociaciones fueron manejadas todas desde Rawson con los funcionarios que puso a disposición el gobernador, los paritarios en este caso, que han sido los mismos con todos los gremios de la provincia. Y bueno, aparentemente ayer a última hora se ha llegado a avanzar en las negociaciones y bueno, se ha tomado la determinación el día de hoy de nuevamente poner la salida en el sistema. Para nosotros es muy positivo por la gran cantidad de gente que está en la ciudad y aparte que justo el centro de actividad de Montaña de la Hoya está cerrado en el día de hoy, mañana no sabemos cómo va a estar por el viento, así que bueno, hemos recibido a toda la gente acá en la trochita.